Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía. Guía avanzada con Necropos Offlane. No es el mejor de mis héroes, pero me parece que es bueno en esta partida. ¿Por qué chucha hay una leyenda? Ni idea. Hay leyendas. Dos leyendas. Aquí también hay leyendas. ¿Qué mierda es esto? Ya, qué chucha. Supongo que esos están en party, ¿no? ¿Por qué piqué Necropos? Piqué primero la piedra y la lina, y luego piqué la Phantom y el Lion. Entonces yo vi Phantom Lion, dije, puedo sacar Necro, ¿no? Necro con piedra está buena, la línea es decente y posterior y encima el Necro es bueno contra la Phantom. Ya Viper sí es un counter pick contra el espectro. Los ítems. Normalmente en medallas altas o en general en el juego tendrías que saber de qué va a configurar. Un toque. Las peleas. Lo único que me voy a estar enfocando siempre van a ser en los ítems de pelea. Porque los offlaners normalmente se arman, bueno, al menos en medallas altas, se arman peleando. Tienes poco tiempo para farmear y vas a pelear mucho. Entonces, si vamos a pelear mucho, o la victoria de nuestro equipo depende de qué tanto y qué tan bien peleemos, tenemos que armar buenos ítems. Voy a hacer HUD este juego. Es buen juego de HUD y buen juego de Facebook. Los ítems, bastantes stats me parece. Hasta puedo ir con una Magic. Ya, vamos así. Necesito una Magic. Estoy guardando dinero. Estoy contra Lion y Phantom Assassin. Por eso es que voy a sacar Magic. No compro Magic primero porque siento que puedo evitarlo. ¿Qué es esto? No tenemos iniciadores. Dependen de que yo me pare adelante y la piedra pueda armar la pelea, ¿no? Cosas que sí, el espectro pelea también. Mechans es bueno. Sí, Mechans es bueno. Hood es bueno. Son buenos ítems aquí. Aquí el detalle o el juego se va a mover dependiendo qué tan bien yo pelee. Si yo peleo muy bien, ganamos las peleas. Este es como un tipo Underlord. Ya, si han visto la guía del Underlord, el Necropos es muy similar. Porque también tiene que tanquear, tiene que jalar marca. Y es un héroe muy lento, al igual que el Underlord. No es tan tanque como el Underlord, pero si lo ignoras, este héroe con el Ultimate prácticamente descuenta a un enemigo. El Lion se está equivocando en intentar ganar la Bounty solito, sabiendo de que hay una piedra del otro lado. Va a querer usar su coquita, por eso es que estoy avanzando y dando golpes. Ya soltaron el Fairflot, ya empezaron mal. Súper mal. Bueno, para mí está bien, para ellos está mal. Talismán solamente por el control de la línea, como un primer ítem inicial. La línea del toque nomás se pushea. Es lo que necesitamos para sacar niveles antes. Si hay muchos creeps débiles, primer spell y aseguras los creeps. La madre, no debí golpear. Voy a jalar el agro para que estos creeps estén cerca a mi mago, lo golpeen y así yo lo pueda denegar después. Denegado. El mago es lo que más experiencia da en la línea. Tienes que priorizarlo sí o sí. Toma. Toma, toma, toma. Voy a estar jodiendo. Toma. En el mago, pling, la primera. Toma. El chiste aquí, el detalle, es desgastar y farmear. Es difícil, no es imposible, es difícil. Suave con los golpes a los héroes cuando están bajo estructuras, porque la estructura te golpea a ti. Este es un Lion nivel 1. Puedo pelearle mientras mi aliado está puleando. Es lo ideal, ¿no? Cuando la línea se pushea, tu aliado pulea. Y así pierden más y más creeps. Y yo sigo ganando más y más niveles e ítems. Voy a hacer Facebooks en esta línea. Porque hay bastante daño físico. En general, hay mucho daño físico y mágico. Aquí vamos a aprender a armar buenos ítems al principio. Para poder pelear mucho. Los buenos offliners se caracterizan por eso. Hasta ahora, súper bien. Tenemos el total control de esta línea. Ya, si no pasó nada,
Tú sigues farmeando y evitas que el enemigo farmee. Machiwan para hacer espacio. Sí, me parece bueno. Phantom Assassin y Lion spamean muchos poderes. Mío. ¿Puntazo la primera o la tercera? Depende. Capaz la segunda también para lentear. No se sabe. Lo que sí voy a hacer es desgastar a mis enemigos y evitar que farmeen. Toma. Observa cómo estoy colocando mi cámara. Es para poder farmear y farmear y desgastar al mismo tiempo. ¿Quieres farmear? No te voy a dejar. Ahí fallé. Bien, hizo muy bien en denegarme ese creep. Madre, me fallé muchos creeps. Aquí tengo creeps para avanzar y ellos no tienen creeps. Voy por Lion nomás porque Phantom está muy lejos. Como la piedra tiene orbe, tranquilamente muere. Y su courier también va a morir. Esa Phantom muere también. Voy a ir curándome mientras voy avanzando. Muertísimo. Punto más en la tercera. Las botas me parecen buenas. Como compra. La armadura la sacaremos después. Primero vamos por las botas. Tengo bastantes stats, por eso es que prefiero ir botas. Aquí farmeo y desgasto. Por eso es que compré Magiwang en esta línea. Con mis creeps no creo que quiera pegarme. Como aquí estoy un poco en desventaja, tengo que procurar pushar esto cuanto antes. Antes de que se den cuenta de que el Earth Spirit no está. Cuando ellos se den cuenta de que el Earth Spirit no está, va a ser muy tarde. Porque la línea ya se ha pusheado y ya me lo farmeé. Mientras tanto la piedra está acechando en medio. Entonces le doy más tiempo para que él haga sus cosas y evito morir y farmeo todo. Seguimos hostigando nada más. Recuerden que Lion tiene un punto en la tercera. Así que no es tan efectivo a la hora de disablear. Bien, no mueren. No mueren, pero los desgastamos y los botamos. Armadura o daño. Vamos por daño. No quiero la armadura todavía. Dependiendo de la línea, tú vas comprando las partes de Facebook. Estoy comprando Facebook porque Phantom Assassin hace mucho daño físico. Magnus también, físico y mágico. Mars también, físico y mágico. Entonces tengo que balancear mucho entre resistencia física y mágica. Porque en este juego hay mucho daño físico y mágico. No puedo solamente comprar y no puedo sacar Arcane Boots, por ejemplo. Porque no me da tanta armadura. Me da armadura cuando lo hago grebas. No puedo cancelar TPs. Este, más que nada por eso se caracteriza el Necro. Por ser un héroe que controla muy bien la línea. Bien piqueado, con un buen aliado 4, Mili. El Necropos se aprovecha bastante. Como el Lion se fue, yo la línea la mantengo aquí. Y deniego y farmeo todo lo que puedo. Vamos por este anillito de regeneración de vida. Ya tenemos un puntazo. Probablemente le dé a mi segunda o a mi aura. Recuerden que el aura hace daño en porcentaje. Depende de lo que vaya a pasar. Mi segunda es como para cazar. En esta situación, ¿no? Mi tercera es para lastimar. Por eso es que me guardo los puntos. Maxear la primera no es lo ideal. No hace tanto daño. Bien. Estoy poco a poco estoy alistando más para las peleas. Aquí creo que me conviene la segunda porque vamos a divear y ya voy trabajando en el Mechans. Ya luego les digo por qué el Mechans. Asu, debí tanquearle esa catapulta. ¿Qué? ¿Me ha denegado? ¡Basura! Aquí es segunda para lentear. Cambiamos nomás para Lion. Es el más fácil. Se metió a la estructura. Busca, busca, piedrín, busca. Suave aquí porque no hay creeps. Ah, se cortó el árbol, qué pendejo. No es necesario el ulti. Vamos a guardar el ulti para el core. Punto más a la tercera.
Phantom tiene dos máscaras, no tiene botas, por si acaso. Mucho cuidado con su blink. ¿Dónde estás, Phantom? ¿Dónde chuche estará? Me voy a pushear. No puedo andar persiguiendo tanto a la Phantom. Tengo que enfocarme en presionar estructuras y héroes. Como tengo una línea muy fría abajo, tengo que presionar. Es la idea del Necropos. O la mayoría de offlaners, por no decir todos. Tienes que presionar al enemigo. Tienes que evitar que farmee. ¿Por qué hago mechas? El enemigo hace bastante daño físico y mágico. El mechas me da armadura y cura a mis aliados. Tengo aliados que son bastante débiles. Por eso es que si llego a comprar mechas, es bueno. Entre más pronto, mejor, obviamente. Y como tengo una línea muy buena, porque ni el Lion ni la Phantom Assassin me hacen algo, por eso es que opto por mechas. De ahí voy a hacer pipa. No voy a hacer grebas, solamente mechas. Entonces las Facebook me dan armadura, el mechas me da armadura, me cura. La Magic One me sirve un montón. Y poco a poco voy armando así mis ítems. Esto ya cayó, porque si se dan cuenta en el minimapa, el Lion está en medio. Poco a poco voy a ir debilitando a estos creeps como para matarlos con un poder. Mi prioridad, la estructura mía. Y falta para el mechas. Primero, tercera. La tercera es lo que me cura más. Por creep me voy curando. Y lastima más. Tengo que estar atento con mi TP. Puedo ir a cualquier línea para matar. Una contrainiciación podría ser. Feed, please. Stop, feed, please. mi héroe no gankea, a menos de que el enemigo esté muy avanzado y débil. Así que voy a intentar mantenerme entre medio y bot. Y a top. Feed, please, retard, stop. Feed, please, retard. Retard. Please, stop. Feed. ¿Ves? Si me muevo de esta línea, la Phantom va a intentar farmear, pues. No pasa nada, yo no voy a morir aquí. Estoy bastante fuerte como para escapar de estos dos débiles. Debiluchos. Oh, oh. Ahora sí tengo miedo. Suave. Magic. Suave. Estoy viendo sus niveles, ¿ok? Me conformaré con este Magnus nomás. Mira, tengo 8 cargas ahora, porque he matado a un enemigo. Es lo chévere de este héroe. Matas y te curas. Por eso digo, o sea, el Underlord no es así, ¿no? Si tú matas con el Underlord, no te curas, ganas daño. Pero este pendejo, este abuelo, se cura. Por eso digo que es muy parecido al Underlord. Y mientras tú estás cerca al abuelo, si tiene maxeada su aura, te va haciendo daño en porcentaje. Ese es el área. Por eso no puedo quedarme en el medio. No puedo gankear al Viper a menos de que esté débil. Checa el smoke de mis aliados. Podemos intentar matar a este Viper a pesar de que yo no tengo ulti. Pero mi aura le hace bastante daño. Mi mechas está en cooldown todavía. No te mueras, Piedrín. ¿Talento de daño o talento de fuerza? ¿Cuál será el mejor? Mira, en este juego el daño no es tan bueno, ¿ya? Porque necesito tanquear. Así que le voy a dar al talento de fuerza. Mi segundo spell, un nivel nada más. Y sí, poco a poco sigo armando mis ítems. No me despego de mi línea porque no puedo pushear con este héroe. Este héroe tanquea y controla bien su línea. No puedo pushear. Y no puedo sacarme Radiance y esos ítems aquí. Porque tengo un espectro y tengo un Klinx. No son... Ellos son héroes que golpean, ¿no? Mientras mi espectro le está pasando súper mal, yo estoy pusheando abajo. Porque no tengo de otra. Y el Klinx tumbó medio. Ahorita me va a tocar pelear. Eso es lo que estoy aprovechando el tiempo para farmear y presionar sobre todo. Aquí, por ejemplo, no puedo llegar, pues es imposible. Yo quiero pelear, ¿ya? Pero me es imposible llegar ahí. Entonces, como me es imposible, simplemente me quedo pusheando esto. Hasta que la pelea culmine. Cuando acabe, pues ya habrán muertos. Yo no voy a ser uno de ellos. Siguiente ítem, pipa, me parece. Voy a pensar bien esto.
Ya no creo que debería de estar aquí. El medio también ya se cayó. Pipa. No creo que sea Pipa. El Hood es bueno contra su magia. Mis ítems son bastante buenos contra el daño físico. ¿Pipa para qué? No, Pipa no es bueno. Me parece que aquí es Lotus. Contra Lion. Me parece muy bueno. Ya me toca pelear ya. Ya estaba farmeando mucho. Ya llegó el tanque. El tanque está listo. No le voy a quitar creeps al espectro. La voy a curar y le voy a dejar esto para el espectro. Yo voy a tomar las líneas complicadas. Por ejemplo, top lane deberíamos de pushear, ¿no? Porque tengo muchos ítems buenos. Lotus sí me agrada. Porque me sirve contra el Lion. Me da armadura. Parece buena compra. Igual no estoy decidido a comprar el Lotus. Simplemente lo estoy considerando. No tengo el oro como para tomar una decisión. Cuando tenga el oro, ahí tomaré una decisión. Mientras tanto, sigo sacando más ítems. Y presionando. O sea, saco más ítems porque presiono. Hay campamentos que son fáciles de farmear. Hay campamentos que son más difíciles. No porque sean más fuertes. Sino porque están en lugares muy complicados, donde pueden ir enemigos. Entonces a mí me compete ir a esos lugares. Necesito ir a esos lugares donde están los enemigos. Ese está mal posicionado porque mis aliados están cerca y yo estoy cerca de él. Y sus aliados no están tan cerca. Por eso es que me meto. Puedo hacer esto porque tengo bastantes ítems para tanquear. Esta es mi chamba como Necropos. Sacar los ítems que me hacen tanquear para posteriormente pelearles. Aún no voy a sacar nada, ¿ya? Porque no lo necesito. No necesito plate mail porque tengo, mira, 17 de armadura. Voy a ver qué más puedo comprar. No tengo el oro todavía. No es una prioridad. Porque tengo Facebook y tengo Mechans. Hasta ahora ni siquiera he usado el Mechans. Porque no nos han buscado pelear de 5 contra 5. Kling se caracteriza por pelear. Por pegar. Spectre se caracteriza pues por buscar enemigos débiles. Entonces yo necesito estar delante de ellos, ¿no? Ser ahí la cara. Porque si no, los avanzan y los matan. Si ese Viper va a querer pelear contra alguien, va a tener que ser contra mí. Metemos mechas, curamos aliados. Murió el Viper. Cuando no los mato yo, no me curo tanto, entonces pierdo bastante mana. Pero es algo que se tiene que hacer, ¿no? Para poder seguir sacando más kills y que los enemigos no aprovechen esta ventaja. No tengan chances de recuperar la partida. ¡Lotus! ¡Ay, qué es una Phantom! No puedo cancelar su TP. Lotus, puede ser, ¿ah? Puede ser Lotus, puede ser Jules, porque yo no cancelo TPs a menos que tenga el ultimate. Ahora estoy farmeando estos creepsitos para que me curen mana. Ese Viper yo le voy a mechar. Pégame. Si se aleja, lenteo con la segunda. No solamente es para evitar que me golpeen. Activamos el chavo. Magic. Mechans todavía no, porque no hay aliados débiles. Y el Klings está débil. Murió. Si el Klings aguanta, chévere. Si no aguanta, no importa. Al menos matamos, ¿no? Matamos a su offlane y matamos a su segunda. Matamos a su medio. Y también murió el 5. Es un trade, ¿no? Es un intercambio por nuestro medio. Está bien. Phantom sigue queriendo sacar más ítems. Y mira lo que va a comprar. Desolator, ok. Ya, ahora sí estoy más convencido de sacar Lotus. Por su decisión de ir por Desolator. O sea, de por sí con estos 17 de armadura estaba bien. Pero si le quitamos la armadura que quita el Desolator, sí nos va a quedar un poco cortito, ¿eh? Así que mi decisión de Lotus sí es buena. No es necesario sacar pipa. Yo saco pipa porque yo saco Hood porque voy a estar adelante. Mas no necesito una pipa. Pipa es cuando hay mucho daño mágico en área. Y no lo hay. Por eso priorizo esta plate mail, ¿no? Porque la Phantom hace mucho daño físico. Contra el Viper tengo el Hood.
Y para que mis aliados no se mueran, tengo pues mi mechans. Mucho cuidado con esa paz, con ese Nether Toxin del Viper. Oh oh. Auxilio. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¡Ah, oh, mierda! ¡Me muero! Pude activar todo. Y han sido muy lastimados por mi aura y me estoy curando ahorita mismo. Tengo muchas cargas encima de mi tercer spell. Y me curé. Yo les dije, es muy parecido al Underlord. Vamos por esto, ¿ya? No. La verdad, esto es mejor. Esta capa me da resistencia mágica y me da amplificación de daño mágico. Y de pasadita... O sea, y como me quita armadura y voy a sacar ítems que me hagan armadura, va bien, pues. Va bastante bien. Combina muy bien. Listo, ya tengo Lotus. ¿Qué quiere que coja? ¿Ah? Yo ya tengo un ítem neutral. Decidí ir por esta capuchita. ¿Slow o curación? Creo que slow es mejor, porque yo voy a ir adelante. O sea, si se dieron cuenta de que si ellos no me logran matar, se hacen mucho daño con el aura, gastan muchos poderes. Y, si, y como se están debilitando por el aura, porque eso hace daño en porcentaje, y yo mato a alguien, me curo. Entonces, ¿qué hacen? Pues gastan poderes, no puedes matar al abuelo. ¿Qué haces ahí? Es muy complicado. Phantom Assassin ya tiene... Todavía no ha llegado a su Desolator. Está intentando llegar. Yo voy a ir a hostigar a la Phantom. No tengo ulti, pues, pero intento molestar. Le voy a... A ver, ahorita que es muy difícil pushear, porque el negro sí no pushea tan bien, solamente tanquea, tienes que intentar cortarle los campamentos que les den mucho oro a su HC, porque el único que les puede voltear el único que nos puede voltear la partida o la pelea es la Phantom. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí el espectro está hueveando, tiene que estar farmeando los campamentos mientras yo presiono. ¿Se dan cuenta cómo les estoy manteniendo atrás? Ya, esta es mi chamba. Yo farmeo los campamentos difíciles y mis aliados que son más débiles o que tienen que priorizar más ítems, farmean los campamentos fáciles. Entonces hay un balance en el juego. Por eso es que el offline es un poco más... necesito ítems más de pelea, pues. Fácil en medallas bajas no funciona así, ¿no? Sino que todos se pueden farmear. Pero aquí estamos en Divine. Así que las peleas sí son, sí se van a dar. O sea, ahorita deberíamos de hacer Roshan para poder ir Hyrule, ¿no? Que es pushear la estructura. Pero hasta que se decidan, hasta que se den cuenta, es un trámite. Ahora sí, no sé qué voy a comprar. Phantom Assassin yendo por Piedrín. Normal que se farme eso. Nosotros vamos a tomar Roshan, que es mucho más importante. Es un objetivo, ¿no? El Dota siempre se basa en objetivos. Vengan pues, ayúdenme, mierda. La Spectre con el Desolate de sus copias puede matar al Roshan muy fácil. Ya tiene su Desolator. Si ellos vienen, se cagan porque van a forzar una pelea innecesaria. Ahora que ya matamos a Roshan, podemos pelear aquí. Tomamos la iniciativa contra el Viper. Ese Hound fue muy innecesario. Ese Viper ya está muerto, voy a intentar ir por otro más. Pero como el abuelo no gankea a nadie, porque no tiene habilidades como para cazar, no es un cazador este héroe. Así que solamente me digno a pararme adelante y pushear. Esta es la parte difícil del juego. Presionar estructuras. Prioriza siempre las estructuras, no tanto los héroes enemigos. El chiste es que estas estructuras se desgasten. Poquito a poquito se van a desgastar. Y ahorita sí pueden caer porque está muerto el Viper. Así que son uno menos. Ok. Mechans para curar a la gente. El Viper ya sale en 5 segundos. ¿Quién tiene la Aegis? Tiene el Espectro. Así que el Espectro debería de ir adelante. Si cogen la Aegis siempre van adelante. ¿Magnus tendrá daga? Creo que no, porque es un Magnus Support.
Ya, yo adelante junto con el espectro. Ya se metieron ya a pelear. Verdecito, lenteamos. A ver, ¿quién está muy débil? Este patita de acá. Uy, no se murió. Calculé muy mal. Mi culpa. Mataremos al mamutcito nomás. Creo que le acabo de cagar y me voy a morir. Creo nomás. Ah, sí, estoy bien muerto, causa. Ah, esto es lo complicado del juego. Ir high ground. Uf, mira, todo el oro que hemos ganado matando, pusheando, todo el oro y la experiencia se le hemos dado a la Phantom. Porque no ha muerto. Ha muerto el Mars, ha muerto el Magnus, se ha comprado y hemos muerto todos. Y así es como las partidas se pueden remontar. Ahora tenemos que ver la forma de evitar que ellos puedan remontar la partida. Tienen muchos stuns. Pegan muy fuerte. El Viper es un dolor de huevos. Unas mallas también podrían ser buena compra. También mi ulti fue muy malo, la verdad. Muy, muy malo. ¿Qué estará haciendo Piedrín? Está intentando matar una Phantom sola. Tiene BKB la Phantom. En esa pelea, la Phantom se armó BKB. Y ya. El Dota va y viene, ¿no? Es más difícil pushear que defender. Defender es más fácil porque tú tienes todo esto para defender. Los que pushean solo tienen esto. También cuando estás de tu lado del mapa defendiendo estructuras es más fácil porque tienes algo golpeando que te da armadura y encima te da es una estructura que golpea, detecta unidades invisibles. Es más fácil. Es más fácil defender. Atacar es la huevada, ¿no? Pero nada, no hay que por qué enojarse, ¿no? Ya la cagué, yo la cagué, pues yo me siento mal porque ultié muy mal a un enemigo. Por eso es que no murió. El chiste del necro es que mates a alguien. Ahora solamente no podemos pushear, pues muy difícil. Solamente es esperar que el enemigo la cague. Hay que cortarles sus campamentos de farm. Si les corta sus campamentos de farm, ellos van a tener que salir en algún momento y la pueden cagar, como mi Klinx, ¿no? Que avanza mucho y se muere por la Phantom. La Phantom tiene BKB, por si acaso, ¿eh? Y la Spectre creo que no sabe esto. Se murieron los dos. Yo puedo matarlos. Necesito de la piedra. Ven, Piedrín, contigo puedo matarlos. Están muy débiles y no tienen muchas cosas. De dos podemos matar. Pero necesito que Piedrín no se muera, pues. Aunque ese Viper sí nos caga. Es una jugada un poco arriesgada, la verdad. Pero sí se podía, solamente que estaban viendo la piedra. Por eso no se pudo lograr. Tengo que tener mucho cuidado con el Lion, porque ese sí me puede estonear mucho y me puede matar. Pudo ser, pudo ser. Uy, está muy débil la Phantom. Aquí yo voy adelante porque el Klinx está cerca a mí. Observa siempre tu minimapa. Ah, su madre, me saca el ancho. La Phantom no tiene BKB, por eso estoy avanzando. Ah, este Klinx es una mierda. Ah. Muere, sonso. Muere, Sonsín. Bien. Yo estaba jugando muy agresivo ahí. Porque sabía que la Phantom no tenía BKB. Cuando son BKBs de 10 segundos, tienen mucho cooldown. Y poco a poco va bajando ese cooldown, ¿no? Y también poco a poco va durando menos la BKB. Aquí uno se da cuenta qué tan bueno es. La Klinx, por ejemplo, es una mierda. No entiende lo que es su posicionamiento. Entonces se muere tontamente. Yo sigo todavía en pie. Y aquí es cuando el offlaner puede seguir armándose. Porque si tus aliados son malos, si tú entiendes bien qué es lo que tienes que hacer en el juego y hasta dónde puedes avanzar y todo eso, y sacas buenos ítems, tu aliado va a morir tanto que te va a ir dejando cada vez más farm. Cada vez vas a tener más farm.
Por ejemplo, aquí yo voy a sacar Radiance porque mi se supone que tengo un espectro, ¿no? Y el espectro es muy buena. Pero necesita de alguien más, necesita del Klings que haga un poco más de daño. Pero como el Klings es una basura, no va a hacer nada, pues para muerto. Y como a mí me fue súper bien porque peleé muy bien. ¿Qué es esto? Regeneración, 32%. ¡Uy! ¡Hay pelea abajo, weón! ¿Qué estoy haciendo? Tengo un talento de resistencia mágica, pero creo que esto es mejor, ¿no? ¿Sí? Gastó BKB la Phantom. Cuando no tiene BKB, Phantom puede morir. Dale, dale, conveala, conveala. Lotus. Bien, bien, la Lina, muy bien. Aquí se dan a conocer los verdaderos cores. Aquí se van a conocer los que juegan bien de los que juegan mal. Aquí sale la luz. La Lina claramente está teniendo un buen juego. Ya tengo el Radiance que reemplaza mi Klings basura, que tiene ítems de daño, pero no hace daño porque pelea hasta el culo. O sea, con esto ya voy a hacer daño yo. Ojalá se muera otra vez. No hay Magnus, no hay Phantom. Phantom es la principal. Ese Viper puede morir si la Lina le mete Jules. Porque tengo ulti. Yo soy el que va a estar adelante. Lenteado. Si lo stonean, se muere. Tranquilos, porque sus héroes son bien pendejos. Solamente hago esto para que mis aliados puedan pushear tranquilos. Listo, ya pusheamos. Aunque todavía no hay Phantom, puedo seguir forzando hasta que la Phantom salga. ¡Ah! Recuerden que el espectro tiene Haunt y la Phantom sale en 10 segundos. Por eso es que avanzo un poco más. Ahora que ya faltan 5, ya avanzo menos. Si no, moriría como el Klings. ¡Qué bueno que hiciste Klings, cocha su madre! La Phantom es fuerte contra nosotros mientras tenga su BKB. Cuando acabe su BKB, es fácil de matar. Lina se ha armado buenos ítems. Ahora, pues, mis siguientes ítems. Creo que mi Radiance está bien. Tengo que pushear al toque esto e irme porque ellos van a salir disparados a por alguien, ¿no? Quieren matar. Tenemos Haunt, podemos pelear. Cada vez que tu espectro tenga Haunt, son peleas muy favorables que puedes proponer. Ay, 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 ay. Pude haber muerto, causa. ¡Cúrate, Necro! ¡Ah! Morí. Hasta que la Phantom me metió todas las cremas, pero menos mal pude aguantar. Ya. Aquí sale el tipo de daño. 1700 de daño físico, 300 de Blade Mail y eso es de daño mágico. Claramente el daño aquí es físico, entonces voy alistando las chivas. Al principio el daño mágico era muy alto, pero conforme el juego va avanzando, claramente el daño físico de la Phantom va a ser más que el daño mágico. Entonces aquí es donde ya vas viendo, ¿no? Ah, mira, me han hecho tanta cantidad de daño. Estos son golpes, estos son poderes. Ah, entonces, por ejemplo, acá la Magic ya la boto. Cambiamos Magic y ponemos una Plate Mail, que es mejor. Creo que también pude haber usado cuando estoy con este poder, me curo más. Amplifico la curación. Pero, y también no me pueden golpear. Pero también amplifico el daño mágico que me hagan. Igual, me mataron a mí, pero gastaron todo y otra vez el Klings se muerto. Oh, oh. Phantom con BKB de 5 segundos. Muerta la Lina, muerto la piedrita. La Spectro es muy buena. El problema es que hay un Viper. Muerta la Spectro. Bueno, se murieron todos. ¿De quién será todo este farm? Del abuelito. Para mí, mueran sonsos, más farm para mí. El siguiente objetivo en este juego es el Roshan. Es lo que va a definir también gran parte del juego.
Si ellos lo ganan, el juego se complica un poco más. Si nosotros ganamos los Russian, el juego va a nuestro favor. Más bien debería ir yendo en Russian. Este courier listo para... Ah, están haciendo Russian, ya sabía ya. Y mis aliados están muertos. Pero ellos están vivos. No creo que... Ay, no, mataron mi courier. Ya fue, pues. La partida se va a complicar más. Porque decidieron pelear en vez de asegurar el Russian. Esas son decisiones que hacen que el juego se alargue más. No puedo ir al Russian. Voy a ir a fidear. O voy. O voy nomás. No, voy a morir ahí nomás. O voy. ¡Ay, no! ¡Sí la hago! ¡Vamos, concha su madre! ¡Lotus! ¡No, déjame! Ya se llevó el Russian, pero murieron sus aliados. ¡Tamareon! Debía haber entrado antes. Me hice la pichi, pues, tío. ¿Qué voy a decir? Pichi nomás, pichi. Ya, pues. Sí, tiene el Russian, pero no tiene aliados. Se murió su Magnus, aunque se ha comprado el Lion. Pero podemos pushar. No hay Magnus, me parece. Creo. Ojalá que sea un buen call. La verdad, creo que es una mala idea ir pushear, porque pues tienen a Aegis. No. Vamos a complicar más las cosas. Pushear ahorita es muy prematuro. Mejor hay que farmear, pero hay que farmear cerca a sus campamentos. Cosa que así los hostigamos y por ahí que la cagan, pues. Por ahí que la cagan y matamos. O también por ahí que la cagan mis aliados y se mueren. Estoy viendo en el minimapa cómo es que se están repartiendo ya. Suave, no hay prisa por pushear. El Lion, acuérdense que tiene daga. ¡Aj! Mira cuánto daño me ha hecho. Mis Shivas, voy a indicar los que me falta para mis Shivas. ¿Por qué no saco BKB? Pues porque la Phantom me molería a golpes en lo que yo activo mi BKB. Oh, oh. Bien. Fácil muere el espectro, ¿ya? Pero... Uy, le tengo dos mechas. Pero la Phantom ya gastó su BKB. Y Phantom sí BKB, no me va a ganar, ni cagando. Verdecito. Lotus para mí. Pincho de armadura. La Phantom se está muriendo con mi Radiance y con toda mi magia. Creo que es esta de aquí. Porcentaje al aura. Como no puedo golpear porque me paran estoneando, el aura hace mucho daño. Mira cómo lastima el aura. Y esto que esta es una estructura, es una catapulta. Tiene como resistencia mágica. Mientras la Phantom tenga BKB, es muy fuerte contra mí. Pero si se le acaba, no hace nada. Por eso, la BKB es para peleas cortas. Estos ítems que yo tengo son para peleas largas. Si yo extiendo la pelea, le voy a terminar ganando a una BKB con estos ítems. Porque están hechos para resistir. Conforme el juego se va alargando, pues voy botando ítems. Este Mechans es el siguiente ítem que yo botaría. Porque pues ya no es tan bueno. Conservaría el HUD. Ah, la Phantom era inmortal, ¿no? Sí, pero su equipo era bajito. Mi equipo también era bajito. Yo pensé que el Klings era la leyenda. Viste la mierda, el espectro es la leyenda. Ese Klings es una mierda, un Divine. Basura. Bajito. Ese Klings. Ah, la Phantom no va a salir. Casi perdemos por esa basura. A la firme. Y es el Divine. Es el Divine del equipo. Ah, la Lina también es Divine. Pero se nota que la Lina juega mejor, ¿no? Su score es muy superior al de Klings. Me encantaría echarme una vez más contra la Phantom. Pero ya se acabó el juego.
Muy interesante este héroe. O sea, si es muy, si es bien piqueado en su línea, si el enemigo te delata su pick y tú tienes un support 4 melee, puedes considerar el pick de Necropos, es muy bueno. Es como un Underlord, la misma huevada al parecer. No es lo mismo, ¿no? Pero por ahí va, tanquear, aguantar pelea, no lo matas, te cagas. Entonces, algo así es. La diferencia es que este héroe sí puede escalar como un core, muy peligroso la verdad. El Reyes sirvió un montón al parecer. Hicimos mucho daño. Si te das cuenta cómo es la transición de los ítems, ¿no? Línea fácil, ítems medianamente caros. Y poco a poco vas sacando más ítems para pelear. Las peleas dan más oro que los, dan más oro que los creeps, por si matas héroes. Pero dices, le vamos a sacar Lotus, pero usamos Plate Mail, porque la Phantom ya está a proyecto de Desolator. Siempre estoy viendo sus ítems. Si saca BKB. Ah, ¿por qué saqué Radiance? Porque el Klings olía caca y entonces no había daño. Y el espectro estaba contraria por el Viper, porque el Viper desactiva su habilidad pasiva. Entonces yo me volví, cogí un rol más protagónico y le metí un Radiance aquí para hacer más daño. Si bien Phantom tiene BKB, pues mientras su BKB dure, es fuerte contra mí. Pero si yo no muero y alargo la pelea, o él usa mal su BKB, yo lo termino matando. Y es imposible que una Phantom me mate a mí con estos ítems, sin BKB, imposible. Y para asegurar mi supervivencia, ¡paj! Shivas, ¿cómo chucha mato a este necro? Con el Lion puede ser media hora estoneado, pero yo no soy huevón, pues. Yo no soy como el Kling que se deja matar una y otra vez. Espero les haya gustado esta guía avanzada con Necropos. Está bastante interesante en la offline, considérenlo. Bastante buen tanquecito. Si te gusta tanquear, el abuelito es bueno para ti. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito.